¿Se patina este pavimento o te dan mis llantas? Carretera 45 que cruza por la mitad del pueblo se llama 5 de Mayo. Ya por fin salimos a la 45 y ahora sí ya libre de cuota.
es de Calera de Rosales. Ahora sí, ya vamos a Zacatecas. Libre de cuota. Ya son las 4:30. Pasar por esos tres pueblos sí te quita más de media hora aproximadamente. México 624, Zacatecas, México. San Luis Potosí 214. Zacatecas. A 20 kilómetros de Zacatecas, carretera federal 45. Thank you.
Zacatecas a 14 kilómetros, pues ya a lo lejos se ve el sol. Desde que entramos a Zacatecas nos han perseguido las nubes. Zacatecas a 10 kilómetros. Continuamos rumbo a Zacatecas, a la izquierda.
libramiento para San Luis, pero para saber si es de cuota. Pero igual quiero pasar por dentro de Zacatecas para mostrar otra vez circulando en Zacatecas. No dice que sea de cuota ese, pero parece buena opción. Solo dice Aguascalientes, pero no dice nada de 45. Se supone que aquí ya vamos a pasar a la 45 por Zacatecas. A ver si sí. Zacatecas. Carretera Federal 45, que está lindo pasar por aquí porque no tiene semáforos, o sea, es un buen bulevar sin semáforos. Primera vez fue muy difícil de tomar, porque si ves un hotel o si buscas la entrada al centro está bastante complicada. Ya hasta la segunda vez más o menos le agarré, y ahorita derecho salimos hasta la 45 para agarrar la 49 rumbo a San Luis. Pero por lo pronto estamos pasando por dentro de Zacatecas, Cerro de la Bufa y Guadalupe.
acueducto. Es complicado sus accesos al centro. Viniendo en este bulevar a alta velocidad, difícilmente tienes tiempo para parar de ver dónde es. Me imagino que es por aquí, por este túnel para entrar al centro. Si ya te lo pasaste, pues a buscar otro, o a buscar una salida a la derecha para buscar una incorporación hacia arriba. Estacionamiento y Plaza Bicentenario. A Zacatecas. Ah, es un estacionamiento, pensé que era un acceso, está cerrado. Según es un estacionamiento. Capital de la transformación. Se ve que no es de Morena, porque para que esté verde. Hotel La Conchita, se ve buena opción, pero que estar listo para conocerlo ya. Sí, en este bulevar, suponiendo de Querétaro, tenemos a Leonardo Quintana, pero tiene carriles centrales y tiene carriles laterales. Los laterales te da chance de ir buscando un estacionamiento, buscar un hotel, buscar un lugar donde comer. Y aquí los tres carriles son de vía rápida y difícilmente te puedes parar. Ya si eres de esa gente que les vale, vale, comino todo, pues ya te paras y ya haces tu desorden. Salimos de Zacatecas y entramos al municipio de Guadalupe, que están juntos. Guadalupe, según entiendo, es pueblo mágico, pero también, según entiendo, un pueblo mágico no puede estar cerca de una urbe. Yo quiero pensar que Zacatecas es una urbe. Tiene su pueblo mágico al lado. Pero pues continuando con lo de este bulevar, sales rápido de Zacatecas. No hay un caos como mi Querétaro. Ya cuando lleguemos a San Luis, a ver qué tal está el caos allá. Pero por lo pronto seguimos cruzando Guadalupe. Avenida, ya salimos, es lo mismo que la 45, pero ya salimos directo.